Antes de hablar de vectores, debemos comenzar por definir lo que son las magnitudes. No te preocupes, yo te lo explico. Las magnitudes son las propiedades que se pueden medir, es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición. Las magnitudes físicas se miden usando un patrón que tenga bien definida esa magnitud y tomando como unidad la cantidad de esa propiedad que posee el objeto patrón. En términos generales, es toda propiedad de los cuerpos o sistemas que pueda ser medida. Existen magnitudes básicas y derivadas que constituyen ejemplos de magnitudes físicas, como por ejemplo la masa, la longitud, el tiempo, la carga eléctrica, la densidad, la temperatura, la velocidad, la aceleración y la energía. Existen tipos de magnitudes, como por ejemplo las escalares. ¿Cómo se definen estas? Son las que se representan únicamente con un número y su unidad de medida, como por ejemplo el tiempo. El tiempo puede medirse de varias formas. El minuto es una unidad de tiempo que equivale a la 60ª parte de una hora. Si a esta unidad de medida le agregamos un valor numérico, como por ejemplo 40 minutos. Otro ejemplo, la longitud. La longitud puede medirse también de varias formas. El metro es la unidad coherente de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Agregándole un valor numérico, tenemos 25 metros. La otra clasificación serían las magnitudes vectoriales. Son las que se representan además de un número y su unidad de medida con una dirección y un sentido. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad es la magnitud física de carácter vectorial que relaciona el cambio de posición o desplazamiento con el tiempo, y esta puede ser medida en kilómetros por hora. Agregándole un valor numérico, por ejemplo, podemos decir que el auto se desplaza a una velocidad de 75 km por hora. Pero además de esta magnitud, hay que agregarle que el auto se mueve en un sentido y en una dirección. Otro ejemplo sería la fuerza. La fuerza que se aplica sobre un objeto se mide en Newton, que es la unidad de medida de la fuerza en el Sistema Internacional de Unidades. Por ejemplo, 20 Newton. Que además de la fuerza que se aplica sobre un objeto, se necesita también saber si esa fuerza se aplica hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante o hacia atrás. Muy bien, ahora sí podemos introducir lo que son los vectores. ¿Qué es un vector? Es un término que deriva de un vocablo latino y que significa que conduce. Es un agente que transporta algo de un lugar a otro y su expresión geométrica es un segmento de recta dirigido hacia un cierto lado asemejándose a una flecha. Como por ejemplo, también es un ente matemático como la recta en el plano cartesiano y se representa mediante un segmento de recta quedado definido gráficamente por primera característica de un vector, dirección o recta soporte sobre la que se traza el vector. Y gráficamente sería. Segunda característica, módulo o amplitud, con una longitud proporcional al valor del vector, que en este caso sería la magnitud. Y gráficamente sería. Tercera característica, sentido indicado por la punta de la flecha. Y gráficamente sería. Cuarta característica, nombre o denominación del vector, que es la letra que lo identifica. Y gráficamente sería. Quinta característica, punto de aplicación. Y gráficamente sería. En resumen, en un vector podemos identificar
el nombre, el punto de aplicación, el sentido, el módulo y la dirección. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción de vectores y sus características. Espero que te haya ayudado y si te gustó, te invito a que te suscribas si no lo has hecho aún, a que dejes tus comentarios, que lo compartas y que le des un like. Hasta el próximo video.